¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos aquí en Clash Royale, como podemos ver. Espero que se esté viendo bien porque estoy grabando desde una aplicación aquí para reflejar mi teléfono en la pantalla de la computadora. Espero que se esté viendo bien. Así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, voy a abrir este cofre mágico, solo que no tengo las gemas. Lo voy a abrir mañana y mañana va a estar el video subido. Pues vamos a comenzar con la partita, ¿no? Que bueno, es una repetición, no es tan épica como la partida pasada que subí, que les dejaré un link en la descripción y una tarjeta por aquí si quieren pasar a verla. Pues bueno, vamos a ver la partida, que aquí la compartí, y vamos a ver la repetición. Ok, aquí como ven mi baraja, dragón infernal, sabueso lava, bombardero y espíritu de fuego. También tengo el hielo, valquiria, flechas y otras cositas que no tengo. Bueno, aquí podemos ver que el rival también tiene el dragón infernal. Primero empezamos tirando un sabueso de lava aquí y me tira un minero. Ahí pues tiro los espíritus de fuego para pues matar a ese minero y que no me hiciera tanto daño a la torre. Mientras meter una princesa que yo no sabía cómo defender eso porque no tenía las flechas en la baraja por el momento. Toma, me tira el dragón infernal. Ahí yo le tiro el baby dragon que fue algo muy bueno. Luego congelo a la princesa para que esos sabuesitos se la echen. Bola de fuego, pero matamos a ese dragón y mi dragón todavía va a llegar a la torre a hacer un poquito de daño, ¿no? Pero toma, me distrae ahí con un Mega Minion de estos, ¿cómo se llamaban? No sé, un Mega Esbirro, ya me acordé. Bueno, otro minero y Mega Esbirro, ahí bien jugado. Toma, el bombardero, que ese minero va a quedar muertísimo. Pero el Mega Esbirro que me va a tocar mucho, pero mucho la torre. Y ahí va mi bombardero nivel 9, que está por ahí. Y iba a tirarle ahí una Valquiria, pero luego me puso la princesa. Y no sabía qué hacer ahí, estaba esperando que se me recargara el elixir para el sabueso de lava. Pero pues, toma, me destruyó mi bombardero que iba a empezar un buen ataque. Ahí bien jugado, me estaba poniendo un poco nervioso porque no sabía qué hacer. Toma, los espíritus de fuego. Ahí, adiós a la princesa. Y ahora vamos a poner el sabueso otra vez en la parte de atrás, que es muy recomendable ponerlo en esa parte donde lo pongo yo, para pues que mientras vaya avanzando se vaya regenerando el elixir. Un mini P.E.K.K.A ahí que lo voy a destruir con una valquiria ahí, muy buenazo. La bola de fuego que ahí, uy, el mini P.E.K.K.A que se muere con un flechazo. Otra vez, mismo ataque, dragón infernal y sabueso de lava ahí enfrentándose. Pero toma, ahora le cambio la jugada. Utilicé el dragón infernal ahí para matar al otro. Me pone un mega esbirro. El Zap que no sirve de nada. Gastó su elixir para nada. Le congelo la torre. Y mi dragón infernal llega casi con la vida completa a esa torre. Esa torre, pues, para abajo. La princesa que no dura ni un chumino se la destruye. Ahí pensé que el dragón infernal iba a tocar tantito la torre, pero no la tocó para nada. Otro minero que con un mini P.E.K.K.A que nos tira aquí, pero le tiro el bombardeo para distraer. Se lo va a echar de un golpe, pero tengo la valquiria lista. Vamos, se la echo, se echa ese, una bola de fuego y adiós el mini P.E.K.K.A. La torre que me quedó a 362 de vida. Vamos a empezar a atacar por el otro lado de la arena, ¿no? Hay una princesa que la dejé muy tocada, ese lanzarrocas. Ahí va con su roca, que perfecto, ¿no? Ahí todo bonito, como si fuera un bebé con un juguete nuevo. Toma, me lanza el dragón infernal por el otro lado. Me tumba la torre, pero mi ataque ya va por el otro lado ahí. Muy bien, adiós ese dragón infernal. Y ahí va el mío con los mini sabuesitos. Pero me pone un mega esbirro, que se me olvidan los nombres. Toma, siquiera vamos a tocar tantito. Qué buenas las notificaciones este Leonard. Qué buena, qué buena. Ahí va el mini P.E.K.K.A y el minero, pero tenemos una valquiria ahí que creo que va a matar al mini P.E.K.K.A. Una bola de fuego que no le da la valquiria, por cierto, no termina de dar. Y ahí va mi valquiria. Tenemos en tiempo extra 52 segundos. Vamos, dragón infernal que ya lo gastó, así que no me va a poder detener mi ataque de sabuesito. Ponemos el sabueso por ahí y un dragón infernal. No, 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 no. Ahí se está haciendo la gorda. Mi sabueso que no llegó ni siquiera a pasar al otro lado de la arena. Toma, toma, minero. Pues tenemos aquí el hielito listo para cuando el dragón ese llegue. Perfecto, muy buena, muy buena. En este momento pensé que le iba a hacer la torre y victoria, ¿no? Pero no, se quedó con 400 de vida. Ojo con esto, 20 segundos en el marcador y las torres casi igualadas. Ahí va un dragón infernal, un lanzarrocas y un mega esbirro. Pero toma, distraemos al mega esbirro y al dragón infernal con el sabueso, que no llegan a tocar la torre. 9 segundos, ojo con esto. Pero ahí hago la técnica, dragón infernal al lado, gastó su elixir.
¿Cómo te quedas? Pues bueno, chicos. Esperen, chicos, esperen, todavía no se vayan, que recuerdan el cofre ese, pues ya se abrió. Me tuve que esperar 12 horas y pues aquí lo tenemos, y tenemos los cofres gratis para abrir. Vamos a ver qué nos toca, que creo que en el cofre mágico este la probabilidad de que toque una legendaria o una carta buena es muy baja, pero vamos a ver, pues, qué épicas nos salen, ¿no? Que creo que asegura 3 épicas o no me acuerdo cuántas. Y vamos a abrir los cofres gratis, a ver qué toca. Oro, este cofre pura caquita, ¿no? Y el otro, 2. Mira, mira, cohete y cañón, lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, y ahora sí toca el cofre bueno, vamos, cofre mágico. Vamos a abrir, 498 de oro, recolectores de elixir, 3 lápidas, 24 espíritus estos, 5 mosqueteras. Bueno, bueno, se viene la bola de fuego. Mira, los lanzarrocas, que no sé por qué, pero siempre me toca esta épica en cualquier cofre. En el cofre de Clear, 4 lanzarrocas que me tocaron. No es una carta que use mucho, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Así que bueno, pues esto es lo que me tocó. Y ahora sí, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, comentar y compartir. Y si quieren más, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Adiós.